Bueno, muy bien, estamos con Lucio Mancilla, Sonia Arimay, que nos van a hablar, como siempre, en el marco de lo educativo, sobre algunas novedades con respecto a las instituciones. Ya hemos visto, he leído, he escuchado algo sobre este jardín 910, que es tan importante y tan necesario para nuestra comunidad. Lucio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, bueno, una muy buena noticia que hemos recibido esta semana de que sale a licitación junto con otras instituciones educativas en la provincia de un proyecto muy anhelado y muy trabajado durante nuestra gestión, que es el Jardín 910 del barrio Balaco, muy necesitado porque en este momento el jardín este está funcionando en el comedor municipal. Que no tiene obviamente todas las comodidades que realmente tiene que tener un jardín como ya nosotros conocemos, ¿no? Así que el lugar donde va a ser construido es al lado de donde hoy está funcionando el Consejo Escolar. Nosotros, durante los 2 años que hemos gestionado, hemos trabajado permanentemente en el anteproyecto, en el proyecto, y obviamente, y para ser honesto, sí, digamos, en un trabajo que ya venía con la idea de ese jardín de varios años anteriores. Pero bueno, el esfuerzo que pusimos durante todos los 2 años de nuestra gestión ha dado sus frutos ahora porque, bueno, a todo un trabajo terminado hoy sale a licitación para poder construirse. ¿Cuántos años antes o cuánto tiempo antes de que saliera ahora la licitación, en este año, en el 2020, se había empezado a gestionar la idea, solamente la idea, de esta nueva institución para nuestra comunidad? Mira, los años más o menos estimamos son bastantes años. Estimo aproximadamente unos 10 años atrás se comenzó a trabajar con este proyecto, con esta idea que después se plasma en un anteproyecto. Para el área de infraestructura es el que plasma, digamos, primero las ideas en un anteproyecto y después va juntando todas las necesidades de infraestructura, las necesidades de servicios que tiene el lugar, tanto de la parte de infraestructura como también de la parte pedagógica, ¿no? De todo el contexto en el que va a ser construido, de la necesidad. Bueno, ese trabajo durante 10 años estuvo agendado, pero bueno, en los 2 últimos años nuestros hemos hecho un acelerado, digamos, ese trabajo de proyectar junto con el área de infraestructura del Ministerio, que bueno, hoy termina con la noticia esta de que va a ser licitada su obra. Se realizó una especie de encuesta, podríamos decir, no sé si esa es la palabra correcta, con respecto a la necesidad, si era necesario un jardín de infantes o un jardín maternal. Mira, en ese barrio el jardín de infantes está funcionando y por lo tanto sí, es muy necesario. Además, no olvidemos que en ese barrio también están las casas que se dieron el año pasado para todas las personas que se inundaban y bueno, y que gracias a la obra y a que se llevaron esas casas hacia el barrio Balaco, creció también la matrícula de niños. Por lo tanto, es muy necesario. Si bien el año pasado nosotros inauguramos el Jardín 911, pero está alejado, ¿sí? El 911 vendría a reemplazar la obra que quedó parada en la calle Avenida Antártida y el 910 en Balaco es muy necesario. Pero también, como decía Lucio, es muy necesario que tenga su propio edificio y no que esté funcionando en el comedor municipal, que la verdad que no es lo que corresponde y lo que, bueno, merecen los niños, así que estamos súper felices. Bueno, muy bien. Entonces, esta gestión durante los 2 años anteriores, ¿ustedes la continuaban? ¿Le continuaban, digo, haciendo este tipo de gestiones para que esto se lleve a cabo? Sí, es un trabajo que en las gestiones normalmente son trabajos invisibles, que quiere decir que no se hacen publicidad de eso, simplemente se trabaja. Y el trabajar en eso es hacerlo junto con el área de infraestructura de la provincia, de brindar los informes correspondientes, de los servicios, de cómo está, digamos, de todo lo necesario por hacer la construcción.
Después sí, el área de infraestructura es el que planifica verdaderamente el proyecto. Pero bueno, como les decía esto, primero arrancan con ideas, después se plasman en anteproyectos y terminan en proyectos. Y bueno, y una vez que está terminado se hace la licitación. Bueno, otra cosa importante, digo, porque en la gestión de María Eugenia Vidal hubo muchos conflictos con los docentes y con la cuestión educativa. Digo, ¿en ese momento también se continuaba con este tipo de gestiones? ¿A qué te referís vos? Justamente a esto, ¿no? Digo que se escuchaban muchos conflictos con la educación o muchas críticas tal vez a la gestión de Vidal. Y digo, esto en particular, esta licitación de un nuevo edificio, ¿en ese tiempo se seguía llevando a cabo? Mirá, en honor a la verdad, la licitación salió el año pasado, aproximadamente en abril o mayo del año pasado, tenía como fecha de apertura de sobres para aproximadamente el agosto, septiembre, no me acuerdo bien, pero se suspendió esa apertura de licitación porque ya estaba terminado el proyecto por razones de la situación económica que estaba viviendo el país en ese momento y terminó, digamos, el gobierno de María Eugenia Vidal el 10 de diciembre, eso quedó en el tintero, quedó un proyecto terminado, bueno, y ahora por eso estamos manifestando públicamente nuestro contento de que esté saliendo a licitación esta obra y ese barrio pueda tener un lindo jardín como, bueno, muchos de los que hay en la ciudad. Bueno, esto es importante, siempre se festeja que haya o una mejora en alguna institución o una institución nueva. Digo, y con respecto a las otras a los otros edificios, que sabemos que hay algunos sin terminar, que hay algunas cosas que todavía hay que acomodar, porque se supone que el próximo año esperemos, si Dios quiere, si las condiciones se dan, las clases presenciales. Digo, ¿cómo, tienen algún dato sobre eso? Mira, este año nosotros no tenemos ningún otro dato. Sí sabemos que el año pasado, creo que lo habíamos comentado también en alguna nota, la obra de la escuela secundaria número 2, que está cerquita de la calle Rebagliati, esa es la que ya estaba destrabada para comenzar con la obra para que se termine en realidad, ¿no? Así que, bueno, y creemos, estamos completamente seguros que lo que sí se necesita en Salto es una secundaria. ¿Por qué? Porque venimos de años con las primarias dentro de las secundarias, donde realmente se hace muy difícil convivir. Y bueno, y cada secundaria necesita también su escuela, como este jardín. Ojalá que muy pronto podamos festejar que la obra de la secundaria número 2 se finalice. Para terminar, digo, ¿tienen alguna idea de cuándo arranca la obra o cuánto tiempo va a durar esa obra? No, primero están en los pliegos del jardín 910. Sí. Eso va a estar cuando salga públicamente, digamos, el pliego, y ahí van a estar los plazos, digamos, de ejecución, pero bueno, vamos a esperar eso. Lo que sí tenemos es la fecha de la licitación. Muy bien, felicitaciones, y la verdad que es muy bueno esto que nos anuncian. Digo, seguramente para el barrio y para todos los chicos que, como ustedes decían, están en una situación tal vez más incómoda ahora, que bueno, a futuro puedan tener su lugar. Sí, muchísimas gracias, y también quiero decirle a todos los que quieran participar de esa licitación, proveedores de Salto, que lo pueden hacer, obviamente. Así que el 12 de noviembre es en La Plata, así que bueno, seguramente en el Consejo tendremos el pliego o podremos tenerlo para que alcanzárselo, para dárselo a quien quiera participar de esa licitación. Muy bien, felicitaciones, gracias. No, de nada. Gracias a vos.